Quiere decir que no estoy grabando. Me dejen recuerdos para grabar. Ya empezó la grabación. Estamos aquí, mi amor. Centremos pantalla. Estamos en... ¿Qué tal? ¿Todos están con mi capítulo 1 en Word? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Bien. Les he dejado todo este documento, ya lo tienen en la plataforma, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente punto. Así, mucho mejor. Vamos con la ecuación diferencial homogénea. Estamos en ahí, ¿no? Como recordamos, ¿no ven? Fíjense bien. Si la ecuación diferencial es homogénea, como indicamos la última clase, podemos hacer uno de estos dos cambios, te dicen, ¿no? Bien, puedes hacer el cambio es u igual a y sobre x. O al revés, u igual a x sobre y. Cualquiera de los dos cambios me van a servir, ¿ya? ¿Esto cuándo? Cuando la función es homogénea. Recordemos ingeniero, que la homogeneidad, ¿no? Bueno, la hemos visto en una primera instancia para los polinomios, para las funciones polinomiales, ¿no? Pero el concepto se extiende al de funciones, ¿no? Y una función homogénea es aquella que cumple esta característica, te dice, ¿no? La función evaluada, te dice, ¿no? En el incremento tx, ty, tendrá que ser igual a la variable, al parámetro elevado al grado de homogeneidad por la misma función. Ese es el concepto de una expresión o función homogénea, ¿no? Extendimos lo que conocíamos como polinomio homogéneo al campo de las funciones. Es una extensión de algo que ya se conocía. ¿Ya? Entonces, continuemos. A ver, voy a presentarles ahora mi pantalla, mi pizarrita, y vamos a empezar a hacer ejercicios de funciones homogéneas. Perfecto. Bien. Les presento la pizarra. ¿Qué tal? ¿Están con mi pizarrita todos nuevamente? Sí, ingeniero. Ya. Me voy a pedir una página más. Vamos a ver. Siguiente. Ya. Ahora sí, bien. Ecuaciones diferenciales homogéneas. A ver dónde está. Acá hemos visto forma de variable separable. Dos. Nos toca dos. Le pondremos. Ecuación diferencial homogénea. Un momentito, déjame, por favor. Déjame un minutito. Está colgando el equipo. Un momentito, un momentito.
Ya, así, disculpe. Ecuación diferencial homogénea, ¿no? Estamos estudiando a esta ecuación diferencial, la que dijimos al principio, ¿no? Esta, la que se encuentra en forma diferencial. Seguimos con esa ecuación, ¿ya? Ya vamos a volar, estamos un poco retrasados respecto del avance en los otros paralelos, pero no hay problema, ¿no? Esta es la forma diferencial que dijimos. Ahora, P y Q tienen que ser polinomios homogéneos. No polinomios, funciones homogéneas. Hemos extendido el concepto de homogeneidad. Miren, si P y Q son homogéneos del mismo grado, digo aquí, entonces ya, P y Q, si P y Q son funciones homogéneas del mismo grado, se recomienda el cambio, ¿ya? No sirven, voy a poner aquí, cualquiera de estos dos cambios. Estos dos cambios. Bien. No sirve cualquiera de estos dos cambios. Bueno, si es homogénea, directamente haces el cambio U igual a Y sobre X. Este es el cambio que me va a ayudar. ¿Está bien? O si quieres, el otro cambio al revés. U igual a Y, X sobre Y. Cualquiera me va a servir. Es más cómodo para la diferenciación despejar aquí Y para que no tener división. Y vendría a ser U por X. ¿Ya? O sea, el cambio es elemental. Miren, es igual a una relación. Y sobre X. Suficiente. La otra es X sobre Y. ¿No? La recíproca. Entonces, cualquiera de las dos sirve. Es lo mismo. Para diferenciar, se prefiere despejar la variable aquí Y para que tengamos directamente un producto y no una división. Y aquí lo propio. Si despejas X, X vendría a ser igual a U por Y, ¿ya? En ambos casos, has decidido eliminar, en este caso he decidido eliminar a Y. Por eso Y he despejado y voy a reemplazar acá. En lugar de Y, X se va a seguir quedando, pero va a aparecer U además acá en la expresión, ¿ya? Le voy a poner aquí expresión alfa. Esta es la ecuación diferencial que estamos resolviendo, ¿ya? Listo. Si eliges el otro cambio, estás decidiendo que X se va a ir y quiénes se van a quedar, U y Y. No solamente se va a quedar aquí, se va a ir X, también va a desaparecer su diferencial. Pero para que eso suceda tienes que diferenciar, ¿no ve? De aquí diferencial de X a que es igual. Diferencial. Si anoto primeramente Y, tendríamos esta expresión. Ay, caramba. ¿Qué ha pasado? Se perdió. ¿Están? ¿Sigue con mi pizarrita? Ingeniero. Los de MIT. Me está saboteando mi tableta. Ya. Estábamos acá, ¿no ven? X. Y aquí tenemos más. El primero sin diferencial, que sería U. Y el segundo, que va a ser diferencial de Y. Listo. Este cambio te arroja, digamos, estas dos relaciones. Lo voy a poner ahorita sin reglita. Vamos a mano hasta la mesa. Ese cambio me arroja estas dos relaciones. Pero al final tú lo vas a decidir, ¿no? La otra es la misma, ¿no? Si eliges este otro cambio, entonces Y es igual a U sobre X, ¿no? No, U por X. Diferencial de Y igual tienes que diferenciar. Es el diferencial del primero por el, o más el segundo, o por el segundo sin diferenciar. Aquí tienes al primero sin diferenciar, diferencial del segundo. Listo. Esas son las dos expresiones que vas a usar. Tú decides, cualquiera de los dos cambios te va a ayudar a que la ecuación diferencial, que es homogénea, se transforme en una de
variables separables. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Hasta aquí estamos todo bien? A ver, ¿en qué problema vamos? Déjame un momentito, a ver. Bien. Anterior, problema 6, problema 7 viene, ¿no? Problema número 7. A ver, voy a copiar este. Bueno. Listo. Problema 7. Les hago una pregunta. ¿Esta ecuación diferencial es o no es homogénea? Tú sabes que esto es P. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto viene a ser Q, según en la forma diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muchachos. Sí, ingeniero. Esto es P y esto es Q. Para que sea homogénea, tanto P y Q tienen que ser homogéneas y del mismo grado. Bueno, P es más simple de estudiar porque simplemente es un solo término, ¿no? Un monomio. ¿De qué grado es este término? P. Grado 2. ¿De qué grado? 2. Exactamente. Es de grado, aquí pondremos 2. P es de grado 2. Q tiene dos términos. Q. ¿Qué términos tiene? Tiene el término x raíz cuadrada de y al cuadrado menos x cuadrado menos x por y. Tiene dos términos. ¿Saben calcular grados, no ve? ¿Me ayudan? Esta expresión. ¿De qué grado es? ¿De qué grado es grado x 6. Al cubo más 1? Al cuadrado, todo eso. 6. Cuando tienes 6. Polinomios, te fijas en el representante. Aquí hay dos términos. El primero es x al cubo y el segundo es 1. ¿De qué grado es el primer término? Muchachos. 3. ¿Qué grado es? 3. Grado 3. ¿Y el segundo, el 1, de qué grado es? Grado 0. Un término independiente. ¿De qué grado es? El 7. 0. Grado 0. Exacto. Es x al 0, que no se ve, ¿no ve? Eso. Muy bien. Listo. Tú sabes que en un polinomio te fijas en el representante, en el que tiene mayor grado, y es x al cubo. Esta expresión mentalmente es omega al cubo. Todo elevado al cuadrado. Solamente este es un ejercicio para que hayas grados. ¿De qué grado es la expresión en realidad? 6. Exacto, es de grado 6. Y si desarrollas el binomio al cuadrado, te va a dar grado 6. ¿Me han entendido? Otra. Ya. ¿De qué grado es esta expresión? Te dije, ¿no? Ya sabes, tienes que fijarte en los representantes de los polinomios. ¿Quién es el representante del numerador? Omega a la 15 al 18. Omega a la 15. ¿Estamos de acuerdo? El de abajo. Omega. ¿No sería 18? ¿Arriba? Ah, 18. Tienes razón. 18. Entonces esto no va a salir. Le cambiaremos. Tienes razón. Tienes razón. Caramba. Es el más chiquito. Esta goma aquí. Está bien aquí. Ah. Quinta le ponemos aquí, pues ahí es quinta. Tienes razón, el de arriba es 18. ¿Están de acuerdo, no veo?
¿Listo? Inge. Y tú sabes que esto va a ser raíz quinta. Omega en, a la 18 entre omega al cubo es omega a la 15, ¿no? Listo. Al final, esto es omega a la cuánto. Muchachos. Al cubo. A la 3. Al cubo. Muy bien. ¿De qué grado es la expresión? El cubo. 3. Grado 3. Grado 3. Listo. Me voy con el del ejercicio. Y al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí hay un polinomio, aquí adentro. ¿El representante cuál es? O pueden ser ambos porque tienen el mismo grado, ¿no? El representante aquí adentro es ¿de qué grado? 2. 2, listo. ¿De qué grado es esto? Muchachos. 1. 1. Y ahora ya tienes esto. Tienes x por todo eso. Y esto es una x por omega a la 1, ¿no veo, no? Variable por variable, exponente se suman. ¿De qué grado es esta expresión? 2. 2. Listo. Esta expresión que ves aquí, la primera, es de grado 2. Pero es un polinomio. ¿De qué grado es este otro término de Q? X por Y. 1. X por Y, ¿de qué grado es? ¿De qué grado es X por Y? 2. ¿Mm? Muchachos. 2, Inge, 2. 2, pues 2. Casi les devuelvo al prefe. Bien. Tú sabes que si es homogéneo el polinomio 3x al cuadrado. Bueno, este es un polinomio homogéneo, 3x al cubo más x por y al cuadrado más y al cubo. ¿Eso no es homogéneo este polinomio? Es homogéneo. Es homogéneo, es de grado 3, ¿no veo? No. Todos los términos, todos los sumandos tienen que tener el mismo grado. Q está conformado por dos sumandos. Ojo, aquí la multiplicación por las raíces ya le hace un solo término a esto. Hemos visto que este es de grado 2, este también es de grado 2. ¡Listo! El polinomio Q es homogéneo. ¿De qué grado? De grado 2. ¿No ve? Y el polinomio P también es homogéneo. Bueno, como es un solo término, ya es de grado 2. Aquí tiene que cumplirse la última igualdad. Ambos, P y Q, tienen que ser homogéneos del mismo grado. ¿Son homogéneos del mismo grado, sí o no? Sí. Sí. Listo. Todo esto lo voy a borrar, porque era un repaso de algo que ya sabían. ¿Estamos, no? Perfecto. Estamos recordando. Listo. Es homogéneo. Es homogéneo. De grado 2. Entonces, este cambio que hemos visto aquí, los que están en ese cuadro, te sirve. Tú decides cuál utilizar. La única ventaja en utilizar uno en uno va a ser más eficiente. Se ha vuelto a cortar, ¿no? ¿Pueden ver? Se está cortando mi señal de internet. Voy a volver a activar esto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Los de Teams están viendo mi pizarra otra vez? Sí, sí. Los de Meet. Perfecto. Bien. Bien, es facilito darse cuenta cuál de los dos cambios me conviene. Y igual a una nueva variable u por x o x igual a u por y. Ese es el cambio de la ecuación homogénea. Elemental. ¿Ya? El ahorro consiste en que en el diferencial, vean, miren, si opto por el cambio x igual a u por y, el diferencial se convierte en dos términos. Si yo reemplazo este diferencial de x, acá tendría que ir.
¿A cuántos términos se va a repartir? A uno solo, que es y al cuadrado. Pero si reemplazas diferencial de y, tendrá que ir en esta posición. ¿A cuántos términos se reemplazaría o va a distribuirse diferencial de y? A dos. Y se va a hacer más extensa la expresión algebraica. ¿Me han entendido, sí o no? Sí, ingeniero. Muchachos, ¿con cuál cambio se van a quedar? ¿Con y igual a u por x o con x igual a u por y? Con x igual a u por y. Eso me conviene. Si mi cambio es, aquí voy a anotar, este es el cambio de homogénea. Ay, caramba. Este es el cambio de la homogénea. Cualquiera de las variables igual a una nueva variable por la otra variable. Listo. Ya te has quedado con este cambio. Oh, listo. Este elegido. Y con este cambio, el diferencial de x, como dijimos hace un momento, viene a ser diferencial del primero por el segundo sin diferenciar. He permutado la posición. Más el primero sin diferenciar, diferencial del segundo. Listo. Reemplazas en la ecuación diferencial y ya estaría, ¿no? ¿Quién se está yendo? X, no y. Entonces aquí se queda tranquilamente y al cuadrado. Pero aquí hay de x, ¿no? Digo aquí, en la ecuación diferencial, diremos, ¿ya? Ya. Y al cuadrado viene acá. Y diferencial de x, que es todo esto, viene en esta posición. Ya, a esto que ha pasado. Pegado, ¿no? Listo. La diferencial de x. ¿Qué dice ahí? Más paréntesis. Está bien, paréntesis más. X. ¿Qué es x? U por y. Por raíz cuadrada, dice, por raíz cuadrada de y al cuadrado, y se está quedando nomás, menos x al cuadrado. ¿Qué es x al cuadrado? U por y, ¿no ven? Al cuadrado va a ser u al cuadrado por y al cuadrado. Usamos paréntesis. Oh, falta. Falta. Más esto, menos x. X es u por y. Por y. Todo esto por diferencial de y y todo esto igualado a cero. Listo. Supuestamente con esto se va a convertir en variable separada. ¿Me han entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Para que las operaciones, a ver, tal vez nos alcancen, esto voy a volver a copiar aquí. Aquí puedes notar claramente que vas a poder factorizar y al cuadrado aquí adentro. Sale fuera de la raíz como y, y aquí te va a quedar y al cuadrado. Raíz cuadrada aquí tienes de 1, pero no es y, si y al cuadrado. Ahorita. Bien, entonces tenemos aquí, ¿no? U por y, una y más factorizamos, que salga por este lado para que no haya confusión, ¿ya? Aquí tengo una u al cuadrado. Me van a corregir si me equivoco en algo, ¿ya? Y aquí tienes menos u por y al cuadrado más, ¿no? En la deducción hemos visto esto, está en el apunte, ¿no? La deducción en la última clase lo hemos visto. ¿Qué se puede factorizar de toda la expresión, de toda la ecuación diferencial? Siempre una potencia. Una potencia de una variable, bien va a ser x o bien va a ser y según el cambio que yo elija. Y al cuadrado se ha podido factorizar de todo. Eso no es correcto, les pregunto. Aquí tienes más paréntesis 1 u por 1 menos u al cuadrado. Uno menos u.
menos 1. Todo esto por diferencial de y. Ahí está. ¿Hasta aquí todo bien? ¿He factorizado bien todo? Muchachos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está ahora bien. Ahora tienes que utilizar el teorema de números reales, pues, ¿no? ¿Cuándo una multiplicación vale cero? Cuando un factor vale cero o el otro. Voy a desechar y igual a cero, porque viene a ser una solución trivial. Y solamente voy a igualar esta a cero, porque es la que contiene la ecuación diferencial. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Todo bien, ¿no? Listo. Si hago, yo factorizo términos semejantes, porque los existen, lo existen, ¿no? Aquí hay términos semejantes. Aquí hay dy. Bueno, dy. Lo voy a ver como términos semejantes, ¿no? El resultado es el siguiente. Parcialmente, ¿no? ¿Se van las U's? Es la pregunta, ¿sí o no? Muchachos. Listo, ya está. Ya es variable separable, supuestamente. ¿Están de acuerdo? Aquí tengo a la P original, ¿vale? Y aquí tengo a la Q. Cada uno depende de un factor separado de la variable, ¿sí o no? Sí, ¿no? Ya es variable separable. Variable separada. Entonces las separamos. Las U's con U's y las Y's con Y's, ¿no? Entonces aquí tendríamos diferencial de U. De U dividido entre 4. Entre todo esto, ¿no? Listo. Más diferencial de y sobre y igual a cero. ¿Me han entendido? Ahora lo que procede es simplemente integrar. Integrar. Integramos. ¿Y cómo integraríamos? Esta es una característica. Siempre va a aparecer el logaritmo de una de las variables. Bien logaritmo de X o bien logaritmo de Y en la solución final, en la integración. Aquí yo sugiero que para integrar al primero, multipliquemos por U y dividamos entre U y se vuelve U al cuadrado. ¿Está bien? ¿Me han entendido lo que he hecho? Ya estoy integrando. Haría un cambio de variable para esta integral, para la primera. El cambio va a ser 1 menos u al cuadrado. O le llamaremos integral 1, ¿no? Integral 1 le llamaremos. Integral 1. Porque las demás ya son de cálculo directo. Y me voy a dedicar a resolver esta integral 1 por separar. Integral 1. Inge, si hacemos un cambio de variable que sea u igual a 1 sobre t, con eso se elimina más rápido. Es válido también, ¿no? ¿Qué sale directo 1 sobre t? ¿Arcoseno sale directamente? Me salió el logaritmo neperiano de t más raíz de t cuadrado menos 1, Inge. Ah, exactamente, por tablas, ¿no? Sí, Inge. Está bien. La integral está sale. Está perfecto. Claro, muchas gracias por el dato. Le he encontrado sustitución inversa, ha trabajado su compañero y no el cambio de variable elemental que yo quería. A ver, haremos con el cambio de variable elemental. Veremos qué sale. Y si no, volvemos a la sugerencia, ¿no? De la sustitución inversa. A ver, cambio de variable, digo acá. Cambio de variable para esta integral. Como dije, ¿no? Z que sea.
z igual a 1 menos u al cuadrado. Sería la raíz directamente, ¿no? Pero para que se vaya la raíz, z al cuadrado, ¿qué es eso? ¿Ya? Z al cuadrado, o directamente esto. Z, está bien. Es la raíz, ¿no? Este es el cambio. De tu mismo cambio, puedes, antes de diferenciar tu cambio, eliminar la raíz. Z al cuadrado sería 1 menos u al cuadrado, ¿no? Diferencias. ¿Y qué tienes? 2z diferencial de z, ¿no? Que viene a ser igual a menos 2 u diferencial de 1. A ver un poquito más esto. Menos 2 u diferencial de 1. Con lo cual tu integral se convierte en qué. Estoy quedando por el primer método, ya por el método de cambio de variable. Pero la sustitución inversa, como dice el compañero, es más directa, ¿no? Bien, entonces aquí qué tenemos. Esto va a ser menos z, ¿no? U de U, aquí es, este menos va acá, menos Z diferencial de Z, ¿no? Y abajo, ¿qué tienes? Dijimos que esto es U al cuadrado, ¿no? U al cuadrado de este cambio de variable viene a ser 1 menos Z al cuadrado. 1 menos Z al cuadrado. ¿Por cuánto? Por Z. Z es la raíz. Listo. Ya tienes la integral, ¿no? Esta integral se van a ir las zetas. Y el signo va a cambiar la posición, ¿no? del término. Esta integral, ¿estás de acuerdo que es 1? 1. 1. De z al cuadrado menos 1, ¿sí o no? Diferencial de z. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Correcto o no? Sí, que. Listo. Luego hacemos fracciones parciales, ¿no? Pero para ello, antes tengo que factorizar. Eso, ¿no? 1, está bien. Diferencial de 70 para evitar espacio, ahorrarme espacio, quisiera que acabemos aquí mismo, en esta pizarrita. Llevaremos esto aquí y aquí recién el 1. 1 diferencial de Z, ¿no? Listo. Esto viene a ser igual a la integral. Es un poquito tedioso. Las ecuaciones diferenciales, los problemas que aparecen en ecuaciones diferenciales por la integración sobre todo. Entonces se demora bastante, es un examen, el examen es extenso muchas veces. Entonces paciencia, la paciencia nos va a ayudar bastante y también la habilidad o la rapidez numérica que tengan, ¿no? Es muy importante. Diferenciales. ¿Qué número va acá? Tú sabes que esto es A, ¿no ve? Y esto es B. Pero por fracciones parciales, ¿cuánto valdría A directamente? Tapando Z menos 1. ¿Saben el truco, no ve? Se elimina para 1, A me sale 1 medio. ¿Es correcto? Sí. A me sale 1 medio. Directamente. 1 medio. ¿Cuánto me sale B? Menos 1 medio. Menos 1 medio. 1 medio y menos 1 medio. Correcto. Integramos. Recién esto de la integral 1, ¿no? La integral 1 resultó ser 1 medio logaritmo neperiano de z menos 1. Menos 1 medio logaritmo neperiano de
Z más 1. Ya, entonces, la integral 1 es 1 medio logaritmo neperiano. Es algo que ya sabíamos, ¿no? De Z menos 1, Z más 1. Pero tienes que volver a la variable original, que era Z. Todo esto es raíz, ¿no? Un medio logaritmo neperiano de esta raíz. Listo. Eso se ha hecho, ¿no? Y aquí nomás. Ah, le paso a lo mal. Listo. Z menos u al cuadrado, aquí es menos 1 y aquí es más 1. Eso es la integral 1 nomás, ¿no ve? Todo esto. Voy a tener que terminar al lado, no alcanza. Esta es la ecuación. Me pido una página más. Esa es la diferencial, esto lo voy a borrar. E integrando ya tienes todo, ¿no? Es la integral 1. Es diferencial. La primera. Y la segunda ya está fácil. ¿Cuánto vale la integral de y sobre y? ¿Están de acuerdo o no? Hasta ahí. Muchachos. Sí, está bien. Y aquí integral de cero va a ser una constante, ¿no? Porque al derivarse se va a ir. De aquí ya puedes hacer un poquito de simplificaciones para presentar mejor el problema. Obviamente tienes que hacerlo porque aquí u es la otra variable de que hemos trabajado para la ecuación homogénea. Tiene que irse. Voy a hacer unas cuantas operaciones más, ¿no ve? Voy a multiplicar por 2 y tendríamos todo esto. Neperiano más neperiano dos veces, diré. Neperiano de Y igual a dos veces K. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esto se convierte en un solo logaritmo. ¿Logaritmo de cuánto? Aquí me falta esta línea, ¿no? Aquí tengo logaritmo de toda esta expresión. ¿Va? Logaritmo de toda esta expresión. Al 1 no lo quiere agarrar, tendrá. Listo. ¿Están de acuerdo que todo esto es por y al cuadrado? ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Está bien o está mal? Y aquí, si quieres por comodidad, a esta constante K. 2K dicen, ¿eh? La vuelves. 8 logaritmo. Pero logaritmo de una constante. Solamente es por presentación, ¿no? Para que salga lo más resumido posible, ¿no? Entonces, ahora sí dices retornando. A la variable original. Aquí está tu cambio de variable. De aquí, ¿no? Del cambio de variable. Tu cambio era x igual a u sobre y. Oye, u por y, perdón. De aquí ya tienes el valor de u. U había sido x sobre y. ¿Estamos de acuerdo? Aquí aplicamos el antilogaritmo. Se van los logaritmos. Y en realidad, tu expresión viene a ser esto. Y esto vamos a cambiarlo un poquito. ¿Sí? Tú sabes que U
Ahora viene a ser, como se dijo, ¿no? Voy a dar esta colita para aumentar la línea de radical. No radical. Listo. U al cuadrado. Estamos hablando de x al cuadrado sobre y al cuadrado, ¿no? X al cuadrado sobre y al cuadrado. Bien, esto será un poquito más arriba, así no también, pues, listo. Ya, vas a sacar mínimo común, todo eso, ¿no ves? Esto es igual a una constante, ¿está bien? Aquí tendremos y al cuadrado menos x al cuadrado menos y. Me van a avisar si estoy operando bien. Saca un mínimo común. Haremos por partes. Día de matable espacio. Para que no hay ningún problema, ¿no? Sobre Y. Cuando lo saque de radical. Menos 1. Y aquí tenemos a esta misma expresión. Y al cuadrado menos X al cuadrado sobre Y. X más 1, ¿no? Aquí tienes la constante, ¿no? Y con lo cual ya tenemos la respuesta final. No sé, esto era que debemos por este ladito. Muy largo, ¿no? Es un esfuerzo. Inge, para y cuadrado, y por tanto. ¿Qué? Y cuadrado, Inge. ¿Acá? No, el que estaba fuera de paréntesis. Y cuadrado, ¿no? Tienes razón. Y al cuadrado. Esperando más, simplemente escrito me conviene. A ver. ¿Por qué? Va. Queda y al cuadrado menos y. Voy a sacar mínimo común. Menos y. Todo esto multiplicado por y al cuadrado. Y aquí tendríamos igual a esta misma expresión. Tenemos constante C, y va a multiplicar a esta expresión, más Y. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Qué dicen? Esta es la solución. Una solución implícita. Qué cansador, ¿no? Muchachos. Sí, Inge. Ya, haremos otro. Perfecto. Tomaré mi energizante, ya, para no dormir. Ya, ahora sí. Voy a presentarles un examen y me dicen cuál es homogénea. Tenemos el banco de exámenes. Pero hasta aquí todo claro, ¿no? Listo, vamos a dar un vistazo general a estos exámenes parciales y me van a decir, ¿todos están con el banco de exámenes? Sí, Inge. ¿Qué tal la pregunta 2? ¿Eso no es una ecuación homogénea? Parece que no, ¿no? Parece que es isobárica. Luego, hoy día vamos a ver eso igual. Que no es. La pregunta 4. ¿Podrá ser homogénea? Creo que sí. Habría que ver tal vez un cambio de variable adecuado. Y al cuadrado sería uno de X.
tal vez esta se pueda volver homogénea de alguna forma. Debe ser. Ya, veremos. Parece que sí, a ver. Aparentemente la ecuación, el problema 4 no es una ecuación homogénea, ¿no? Pero tal vez con cambios de variable sí se transforme en homogénea. ¿Qué dicen? A ver, y al cuadrado neperiano de X. Intentaremos, parece que sí. Este es el examen de qué años, de 2010. A ver, resolver, te dice, ¿no? Intentaremos. Si no sale, no pasa nada, ¿no? Intentamos otro método. Pero parece que es homogéneo. Algo me late. Parece. Voy a mi pizarrita otra vez, ¿ya? Todos con mi pizarra, el open board. Muchachos. Sí, Inge. Perfecto. Problema sí, número 8. Estamos retrasados, ¿no? Pero vamos a recuperar, no hay problema. Problema 8. Ahí está. Listo. Les hago una consulta. ¿Cuáles serían los cambios de variable? Creo que hay que hacer dos cambios de variable. ¿Cuáles proponen? Muchachos, creo que hay que hacer dos cambios. ¿Cuáles me sugieren? Hemos visto, ¿no? Muchas ecuaciones no son de variable separable, pero el cambio de variable las transforma en variable separable. Para las homogéneas también pasa lo mismo. Ya. ¿Todo bien entonces? XY, ¿ya? ¿Perdón? Ya. Tal vez XY, ¿ya? A ver, vamos a transformar un poquito. Parece que sí. Como estamos empezando a ver, le pondremos solución. De hecho, el neperiano es un cambio, pienso. Pero hay que ver. Me van a ayudar. ¿Qué se puede factorizar en el primer paréntesis? Bueno, de entrada lo voy a ordenar como debe ser, ¿no ve? Estamos acostumbrados o nos han presentado de esta forma. El diferencial de X primero, ¿no? Aquí está permutado. Cuidado, se confunde. Que no influye mucho en eso, ¿no? En nada, ¿no? No creo. A ver, aquí tengo dos veces y al cuadrado neperiano de X más Y. Diferencial de X. Aquí tenemos más. ¿Aquí qué puedo pagar? Deme un momentito, a ver, por favor. Bien. A ver, aquí puedo factorizar una X, tal vez. Sí, ¿no? Una X en este. Y dentro tengo Y más 2Y
neperiano al cuadrado de x más neperiano de x por diferencial de y. Listo. A ver, voy a intentar. A ver. Denme un segundito, por favor. Estás haciendo de la dirección. Dos minutitos, por favor.
Muy bien, ¿me escuchan nuevamente, muchachos? Hola, hola. Sí, ¿están ahí? Sí, ingeniero. Perdón por estos temas administrativos. Tengo que resolver y me han, urgente, me han dicho ahorita, tienen que mandar un correo. Bien, estamos nuevamente aquí. Los de Meet me están escuchando igual, ¿no? Los de Teams y Meet. ¿Ok? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Qué cambio de variable sugieren? Mira, aquí el factorizado y en X, ¿no? Esta X va a dividir aquí y el cambio para el neperiano de X ya se va a hacer. Vamos a ir probando. Tienen que ir probando, miren. Si esta X va a dividir, aquí, voy a dividir todo entre X, ¿no? Aquí está. De X entre X más más todo esto, ¿no? ¿Qué problemas? Permítanme. Tomen un descanso de 5 minutos, por favor. Les rogaré. ¿Ya? Permiso.
Ahora sí, muchachos, ya volvimos. Hola, hola, hola. Mil disculpas por el retraso, por las constantes interrupciones. ¿Ya? Era urgente. Bien, ¿me han entendido lo que hice hasta acá? Muchachos. Sí, Inge. Ya, entonces el sí, cambio ingeniero. De variable... Bien. Cambio de variable. Vamos a ver. Cambio de variable. Una vez ya. Le voy a poner Z. Z al neperiano de X. Vamos a ver cómo cambia con esto. Z igual al neperiano de X. De aquí, diferencial de Z, ¿cuánto vale? Muchachos. Vale 1 sobre X, diferencial de X. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto? Entonces aquí tendríamos 2 y al cuadrado por Z. Creo que es isobárica, che. Más Y. Vamos a ver cómo le hacemos. Factorizaba Y antes aquí, a ver. ¿Se podía factorizar Y en todas? No, ¿no? A ver, el 2Y, no. Y aquí era diferencial de Z, ¿no? Veremos. Más, aquí tienes. Dime, dime. Creo que logré armar un cambio de variable y L en N, y por logaritmo neperiano de X igual a Z. Y creo que con ese arma se deriva todo eso. Y se... Ah, ya, ya. ¿Mejor? Bueno, me parece muy buena idea, ¿no? Su compañero ha descubierto un cambio de variable más adecuado. Ah, claro, pues mira, aquí está. Y al cuadrado has armado con y neperiano de X nomás. Y neperiano de X. Con Y neperiano de X. Sí, lo he acomodado. Ese es el cambio que transforma en este. A la expresión en homogénea. Veamos, me parece excelente. Miren, hasta aquí no se ha vuelto homogénea. Este es cubo y este es lineal, sigue. No me sigue sirviendo, no me sirve. Pero vamos a probar con el cambio que su compañero sugiere. Aquí sí está bien, es correcto. Se armó. Este cambio es más adecuado. Miren. Y neperiano de X. ¿Correcto? Y aquí voy a hallar el diferencial de Z. Y tú sabes que esto es igual a diferencial del primero, que es diferencial de Y. Y el segundo sin diferencial, ¿no ve? Más el primero sin diferencial, que es Y. Diferencial del segundo es 1 sobre X, diferencial de X. Listo. Bien, aquí como podemos ver, sí se puede factorizar Y, ¿no? Entonces aquí voy a borrar, si factorizo Y del primer factor, esto se va así, ¿no? Tendríamos aquí un 1, voy a mover esto un poquito hacia la izquierda, y tenemos por acá Y. ¿Qué tal? Está apareciendo, ¿no? A ver, ¿qué más tienes aquí? Neperiano. Bueno, vamos a despejar yo creo que esto, ¿no? Aquí ya tienes Y, neperiano de X. Pero aquí me sigue quedando Y. A ver, vamos a ver. Correcto. ¿Hasta aquí todo bien? A ver, vamos a aplicar el cambio de variable. Aquí tendríamos, según el cambio, 2Z... más 1. ¿Están de acuerdo o no? Muchachos. Y aquí despejamos Y diferencial de X y resulta ser igual a diferencial de Z menos, bueno, ya es neperiano, aquí algo que me falla, ¿no? Neperiano de Y. A ver. A ver. Y neperiano de X. Aquí, ¿qué podemos hacer? Si factorizo una Y, el cambio aquí ya no me sirve mucho, ¿no?
Inge, he agrupado términos. ¿Perdón? He agrupado términos. Ya. Mira, mira. Para esta primera parte, excelente, ¿no? Para esta segunda. Sí, Inge, ahí lo que hice fue factorizar el 2y logaritmo neperiano de x en ese miembro. El, sí, para el segundo término. Y ya. Con eso se formaba la, este, la derivada de z. A ver, a ver, a ver. Acá. Has factorizado. Sí, he factorizado ahí 2y logaritmo neperiano de x. 2y. Ya. Sí, con el primer término. Ya. De aquí, la... Si factorizo y, aquí me va a quedar 1 más 2 neperiano de x. No, Inge, me refiero a que he factorizado con S con el primer término de la o, de P. ¿Con por sí, con esa parte. Lo he distribuido l- las ¿Has derivadas. Distribuido, no? Sí, he distribuido. 2y neperiano de X. Ya. Y aquí tienes más 1. Correcto. A ver, vamos a ver. Sigo armando esto, ¿no? A ver. Esto sigue estando tal como está acá, ¿no? Hay que observar mucho, ¿no? Aquí tenemos entonces un corchete, ¿no? Aquí tienes y. Aquí factorizas neperiano de x, ¿no? A ver, 2y. Neperiano de x más 1. ¿Estamos bien? Hola, ¿estás ahí? No, Inge, me refiero a que lo he distribuido los diferenciales y de ahí recién he factorizado con el diferencial, bueno, que se forma, al distribuir, se forma 2y cuadrado logaritmo neperiano de x sobre x, diferencial de x, y lo he factorizado con el segundo término del segundo diferencial, con el diferencial de y. No sé si me dejo entender, Inge. Ya. ¿Has distribuido esto a estos dos términos? Sí, exacto. He distribuido. A ver, veremos. Todo. Intentaremos, hay que intentar. Hay varias formas. Porque esto ahorita yo lo haría por factor integrante. Estamos probando métodos, ¿ya? Si factorizamos, si distribuimos, tendríamos esto, ¿no ve? A ver. Vamos a seguir la sugerencia. Ya. Listo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Esa primera parte? Sí, Inge, está bien. ¿Ya? ¿Y en la segunda qué hiciste? Igual he distribuido el diferencial, Inge. Ya, vamos, distribuiremos. Más. Aquí tienes y de y. Sí, Inge. Y de y. Listo, y esto es medio interesante, ¿no? ¿Acá distribuiste los dos en uno o de uno en uno? De uno en uno, Inge. Ya, 2y neperiano cuadrado de x por diferencial de y. Listo, seguimos. Más neperiano de x por diferencial de y. Listo, ¿qué sigue? Ahora he factorizado, ingeniero, los términos donde dice 2y logaritmo neperiano de x. Y si se da cuenta, se forma la diferencial, el diferencial de z. Se forma el cambio de variable. Ya. Listos. Acá, estos dos, ¿no? ¿Con sí. cuál más? Con el 2y logaritmo neperiano al cuadrado de x. De y diferencial de y, ¿no? ¿Esa? Sí, ahí he factorizado 2y ln x. 2y neperiano de x. Ln x, ¿ya? Vamos. Han hecho agrupaciones adecuadas entonces. Entre estas dos, 2y neperiano de x y dentro te queda y diferencial de x sobre x, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo? Más 2y neperiano de x, ahí dentro te queda ya está, te queda el 2 ya está fuera, dentro neperiano de x de y, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Listo. Y por el otro ladito, me está quedando casi lo mismo, ¿no? Sí, Inge, se forma casi lo mismo. A ver. Listo. Ahí te vamos a ver el cambio. Más. Esto mismo ha vuelto a aparecer por acá, ¿no? Está quedando suelta este otro término. ¿Estamos? Está ahí, ¿no? Sí, Inge. Perfecto. De aquí de paso se ha debido poder factorizar esta misma expresión, ¿no? Dentro te está quedando 2y neperiano de x más 1. Sí, Inge, es correcto. Por todo esto. Más toda esta expresión. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Inge, todo bien. Listo, ahora sí se aplica el cambio de variable, ¿no? ¿Qué sugieres? Sí, ingeniero. Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Franco Vila, ingeniero. Franco, bien. Han visto, podemos recurrir a esta técnica que es de la de distribuirlas y buscar diferenciales, como ha buscado aquí nuestro compañero, ¿no? Entonces, inclusive el cambio más adecuado sería que sea todo esto uno, ¿no? Todo esto, z, y n primero de x más 1. Su diferencial de z va a ser diferencial de y por n primero de x más y por dx sobre x. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma, esta expresión se convierte en ¿qué? Todo esto viene a ser z, ¿no? Z, 2, ah, no, ¿qué pasa aquí? 2. Este 2 me está perjudicando, ¿no? El 1 ya no entraría, ¿no? Lo borraremos nomás. Ya no entraría el 1, me estaría perjudicando. Pero ahí. Ahí nomás. Vamos. Con este cambio, entonces, tendríamos 2z más 1. Todo eso multiplicado por diferencial de z. ¿Está bien? Pues díganme, por favor, muchachos. Más y diferencial de y igual a 0. ¿Todo bien? Sí, todo. Listo. Miren, he recurrido, bueno, esta es una técnica que vamos a ver más adelante, ¿no? La de tratar de buscar diferenciales es decir, nosotros conocemos los diferenciales más comunes, ¿no? Digamos, si U es X por Y, su diferencial de U es X diferencial de Y más Y diferencial de X. Otro diferencial que conocemos es de la división. Si tengo X sobre Y, entonces diferencial de U va a ser diferencial del numerador, diferencial de X por el denominador sin diferenciar. Aquí numerador sin diferenciar, diferencial del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y así puedes ir jugando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, alguien ha reconocido a este diferencial. Un poquito complicado de reconocerlo, ¿no? Y neperiano de X. Pero al diferenciarlo, vas armando aquí en el paréntesis de tal manera que aparezca el diferencial total, ¿no? De primer orden. Entonces, esto es una técnica igual, que puedes usarla para resolver cualquier tipo de ecuación diferencial, ¿no? Entonces, no se ha acomodado como yo quería el ejercicio a la técnica de una ecuación diferencial homogénea, pero igual se ha podido resolver por ese camino. ¿Está bien? No está mal. Directamente ha salido variable separable. ¿Se entendió? Ya es variable separable. Lo que tienes que hacer es simplemente integrar. ¿Ven? Cada diferencial con su variable respectiva. Ya está. Entonces aquí tendríamos como resultado 2z al cuadrado medios más z. ¿Estamos de acuerdo? Más integral de y, y al cuadrado medios. Igual a integral del 0, que es una constante. Voy a multiplicar todo por 2 y tendríamos z al cuadrado por 2, aunque no, ya así por 2 es necesario para la y. Tenemos 2 z al cuadrado más 2 z más y al cuadrado igual a 2, una constante, ¿no?
retornamos a la variable original, porque que era z, z valor, ¿no? Y al cuadrado, neperiano al cuadrado de x, ¿está bien? Más dos veces y, neperiano de x, más y al cuadrado, y voy a cambiar esta constante 12 por k. Esta es la respuesta de la ecuación diferencial. ¿Qué tal? ¿Me han entendido hasta aquí? No hemos usado la técnica de la ecuación homogénea. Creí que iba a salir, pero animó. No salió. ¿Hasta aquí todo bien? A ver, vamos a buscar otro examen. No sé si animarme a buscar una que salga homogénea igual, con cambio de variable. A ver, voy a ver. A ver, buscaremos un. Busquemos otra vez. Bien. Voy a buscar otro examen, a ver, ojalá que haya otro homogéneo. Ya. Hay que probar, ¿no? Esa técnica de la búsqueda de diferenciales es una técnica bien interesante. Ya, pero no, lo hemos usado. Quería usarla al final, después de que veamos todas las técnicas. Pero está bien, nos hemos adelantado un poquito. Esto parece ser isólogo. A ver. La pregunta 6, les pregunto. ¿Eso no es homogéneo? ¿Qué dicen? Es homogéneo. Es homogéneo. Sí, es homogéneo. El método es... nos va a resultar. Pero aquí está por otro dato, está por factor integrante. Tal vez es un poco larga, miren, porque es de grado 5. Y ustedes ven, saben que integrales, digamos, con denominadores de grado 5, nos van a generar fracciones parciales un poco complicadas. Habría que probar. Les voy a pasar ya directamente este banco de ejercicios a la plataforma, ¿ya? Les voy a dar este banco de exámenes pasados. Y van practicando. Voy a buscar otro más simple. Esta, miren, generalmente estas que tienen funciones trascendentes, como esta exponencial, con un cambio de variable, posiblemente se transformen en una ecuación homogénea. Por eso me he animado a hacer la otra por homogénea, parecía. Esta también puede ser, no, esta parece ser la copia. Esta hemos hecho en la otra clase. Esta, no creo. Esta tal vez sí, a ver. Si es seno de X coseno de Y, parece que no tampoco. A ver. Esta ecuación. Miraremos la ecuación 1. Y a la cuarta, allá tienes X. Y al cuadrado de grado 5. A ver, si se vuelve de grado 4. ¿Se podrá hacer un cambio aquí? ¿Qué creen ustedes? A ver, vean la pregunta número 1. Yo creo que un cambio puede ser ya la quinta. A ver, o no, o ya al cuadrado. Porque aquí se puede factorizar ya al cuadrado. Creo que voy a intentar la 1. Si no sale, lo dejamos ahí, ¿ya? Me están llamando mucho de dirección. ¿Qué habrá pasado? Debe haber problemas. Bueno, intentaremos. Y más bien vamos a quedar para este sábado. ¿A qué hora vamos a recuperar? ¿A qué hora quieren recuperar este sábado? Por la mañana. No hay ayudantías, ¿no ven? Los sábados pasan ayudantías. ¿A qué hora sugieren? Hay dos horarios. Bueno, hay tres horarios. Ustedes van a elegir primero, porque son más antiguos. Tengo que recuperar con cálculo 2 igual. A ver, ¿en qué hora quieren pasar? ¿De 8 a 10? ¿De 10 a 12? ¿O de 2 de la tarde a 4? 2 a 4. 8 a 10. De 2 a 4. Pero ahorita vamos a buscar. Haces de materias de carrera.
De 2 a 4 ahí. Inge, no puede ser anoche. Puede ser. Ahorita vamos a terminar. Veremos este ejercicio más y conversamos. A ver. Problema 9, ¿no? Listo. Esta parece ser homogénea con cambio de variable. A ver, lo veremos. Nos vamos a apresurar. Es igual de examen pasado. Parece que puedo hacer esto. A ver, solución le voy a poner. Ojalá se pueda. Se van armando. Miren, aquí hay ya la cuarta. No, no es homogénea ahorita. Este es de grado 4, de grado 1. Y hemos dicho que tienen que ser todas del mismo grado. Esta puede verse como y al cuadrado, ¿qué les parece? Aquí a esta la puedo ver como raíz de x al cuadrado, más raíz de x por y al cuadrado, más o menos, ¿no? Todo esto por diferencial de x. Más o menos aquí dice, ¿no? Aquí la puedo ver esto como 4 raíz cuadrada de x. Estoy permutando la posición nomás, ¿ya? Y al cuadrado, todo esto por diferencial de y. ¿Está bien? ¿Qué dice? ¿Todo bien, no? Ingeniero, es ya la quinta. Ya la quinta. Precisamente me he olvidado colocar la y en este sectorcito. Aquí está. Y de una vez voy a bajar este raíz de X. ¿Qué les parece? ¿Está bien? A ver. ¿Qué tal? ¿Está bien hasta aquí o no? Esta raíz de X se va a dividir. Y aquí tienes menos 4 ya la cuarta por Y. ¿Sí? Y mi cambio de variable que yo sugiero es con M. M igual a y al cuadrado, ¿no? Y N igual a raíz cuadrada de X. ¿Cuánto vale diferencial de? ¿Cuánto vale diferencial de? Diferencial de N vale 2Y diferencial de Y. Y diferencial de N vale 1 sobre 2 veces raíz de X por diferencial de X. ¿Qué tal? Entonces, inclusive yo aquí a este 4 lo puedo mover así. Lo puedo ver como 2 y aquí que este se venga 2. ¿Está bien? He dividido entre 4 raíz, entre 2 veces raíz de X a todo. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Con este cambio, entonces esto se vuelve M al cuadrado menos N. Vamos, menos N. Al cuadrado, ¿no? Aquí tienes más raíz de X, que es N. Y aquí tienes Y al cuadrado, que le he llamado N. Todo esto está multiplicado por, ¿qué es diferencial de X sobre 2 raíz de X? Diferencial de Y, ¿no? Más o menos en este caso. Aquí tienes 2 veces Y al cuadrado. Mi Y al cuadrado vale M. M elevado al cuadrado. Correcto. Y aquí tienes 2Y de Y. Esta 2Y de Y que es diferencial de. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo, sí o no? Muchachos. Ese 2 está por demás, ingeniero. El 2 está de más, tienes razón. M al cuadrado diferencial de. ¿Es una ecuación homogénea, sí o no? Sí, ingeniero. Ecuación homogénea. Listo. De grado 2. Esto ya era evidente, ¿no? Bueno, esta vez sí salió. En el anterior caso no. Bien. ¿Qué hacemos? Tienes que hacer un cambio de variable, ¿no? En ecuaciones homogéneas. Dijimos, este cambio, una variable igual a u veces la otra. Aquí, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál quieres quedar? O vamos a verlo en función del diferencial. ¿Qué diferencial debería transformarse?
¿El DN o el DM? DM. Exacto, ¿no? Entonces, el cambio viene a ser N, para que se vaya N. M, diré, M, ¿no? M. M tiene que ser igual a U veces una nueva variable por la otra. U por N, ¿no? De aquí diferenciamos y tendríamos que diferencial de M es N por diferencial de U. N diferencial de U. Más U por diferencial de M. Y eso lo llevamos aquí, ¿no? El cambio es con M se va. Entonces aquí tendríamos U al cuadrado por N al cuadrado, ¿no? Menos N al cuadrado. N al cuadrado. Bien. Más N por M. Pero M es U por N, ¿no? Aquí es U por N. Todo eso multiplicado por diferencial de N. Correcto. Y aquí sí, viene menos M al cuadrado. M al cuadrado es, M sería U al cuadrado por N al cuadrado, ¿no? Por diferencial de M, que es todo esto. Todo igualado a cero, ¿ya? Como dijimos, siempre se va a poder factorizar una potencia de una variable. ¿Están de acuerdo que esa potencia es n al cuadrado en este ejercicio? Y dentro te queda u al cuadrado menos 1 más u. Todo esto por diferencial de n. Menos n al cuadrado se ha factorizado. Aquí tienes, sigue u al cuadrado por todo esto. ¿Qué tal? ¿Está bien mi factorización? ¿Está bien hasta ahí mi factorización? Sí, ingeniero. Perfecto. Bien. Igualamos a cero toda esta parte, dijimos, ¿no? Listo. Luego agrupamos los que tienen diferencial de n. Aquí tendríamos u al cuadrado menos 1 más u. Aquí al distribuir, los que tienen dn van a ser menos u cubo, me sale aquí. Acá. Todo eso por diferencial de menos u al cuadrado por n diferencial de u. ¿Está bien distribuido y agrupado? Les pregunto. ¿Sí o no? Supuestamente ya es variable separable, te dice, ¿no? Y es, ¿ves? Se puede separar variables. Ya es homogéneo. Diferencial de n dividido entre n. Y aquí me está quedando menos, le voy a poner más esta vez, para que cambie el signo de aquí. Tienes u al cuadrado sobre todo esto, ¿no? Este menos va a lograr que estos cambien de signos. U al cubo menos u al cuadrado menos u más 1. ¿Es correcto? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Estamos o no estamos? ¿Todo bien, no? Muchachos. Listo. ¿Qué vamos a factorizar aquí abajo? U al cuadrado y me queda U menos 1. Aquí el signo U menos 1. Aquí es directamente variable separable, ¿no? Y aquí tienes igual a 0, ¿ya? Integramos.
No, todavía no, un poquito más haríamos, una operacioncita más. Diferencial de n sobre n más u al cuadrado, y aquí tienes u al cuadrado menos 1 por u menos 1, ¿no? Igual a 0. Listo. Esto voy a factorizarlo otra vez y te da u menos 1, ¿no? Al cuadrado por u más 1. Claro, desdoblando esta diferencia de cuadrados. Ahora hay que hacer fracciones parciales, ¿no? Lo vamos a hacer, pero directamente con el software en línea, para no perder más tiempo, ¿no? Esto se va a poder desdoblar de la siguiente manera, ¿no? Tú sabes como u menos 1 al cuadrado, y aquí u más 1, ¿no? Fracciones parciales. Listo. Y vamos a integrar. Más, más. ¿Estamos de acuerdo? De aquí, desde aquí empezaremos a integrar. Sas, sas y sas. ¿Ya? Bien, esta es la fracción parcial. A ver, recuerden, u al cuadrado sobre u menos 1 al cuadrado sobre u más 1. ¿Ya? Voy a usar el software, ¿ya? Que usábamos en línea siempre para trabajar, digamos, algunas fracciones parciales u otras operaciones. Bien, a ver, les presentaré pantalla. Ya estamos acabando. ¿Qué tal? Voy a compartir pantalla una vez más. Ya están con mi navegador, ¿no ve, muchachos? Hola, hola. La calculadora símbolo en línea usamos, ¿no? ¿Todos están con mi pantalla o no? No se ve, ingeniero. No, ingeniero. Ahora, ¿están con mi navegador? Sí, ingeniero. Calculadora símbolo. Sí, ahora sí. En línea. Sí. Los de MIT también, ¿no? Listo. Está calculadora símbolo en línea, paso a paso. Por aquí hay un comando que es fracciones parciales, ¿no? Fracciones parciales, listo. Tú le pones ahí. Era u al cuadrado, era, ¿no? U al cuadrado sobre u menos 1. Y esto estaba elevado al cuadrado también, ¿ya? De una vez, esto era u más 1. Listo. Enter. Y aquí están los resultados de la fracción parcial. Miren. De u menos 1 es 3 cuartos. Del otro, de u menos 1 al cuadrado es 1 medio. Y de u más 1, 1 cuarto. Se puede ver, ¿no? 3 cuartos, 1 medio. 3 cuartos, 1 medio y 1 cuarto. Me hacen recuerdo. Voy a colocarlo esto a mis datos de el cálculo. A ver dónde está. Listo. Todos otra vez con mi pizarra. Ya estamos acabando, ya estamos acabando. Listo. Todos con la pizarrita, ¿no? Sí. Esto era 3/4, me acuerdo. Esto era 1/2. Y esto, 1/4. Listo. E integramos, ¿no?
visto siempre, ¿no? Esta característica. Logaritmo neperiano, siempre, de alguna de las variables. Dn, aquí tengo más 3 cuartos logaritmo neperiano de u menos 1. No voy a usar el valor absoluto ya. Lo voy a usar cuando tenga condiciones iniciales. Esto es menos 1 sobre 2, ¿no? U menos 1. Y esto es más 1 cuarto neperiano. U más 1. Igual a una constante. Listo. Si quieren, podemos agrupar las que tengan, digamos, neperiano. Pero no sé si será necesario. Ya le pondremos. Voy a multiplicar por 4, pero ya estaría, ¿no? Pues tenemos aquí, si multiplico por 4, neperiano de n a la cuarta. De una vez estoy colocando ya. Por u menos 1 al cubo. Y aquí hay un más también, ¿no? Por u más 1. Todo esto vendría a ser. Y esto que se vea al segundo miembro. ¿O no? A ver. Ya. Menos 2 por u menos 1 igual a 4k. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí o no? O neperiano igual lo vuelvo a esto. Era que lo vuelva neperiano. Ya, por 4k. Ya no importa. ¿Está bien hasta aquí? Mi agrupación, les pregunto. Muchachos. ¿Todo bien? Hola, hola. Sí, Inge, todo bien. Perfecto. Y habría que retornar a la variable original. No sé si este neperiano más lo volvemos. Podemos volver neperiano de una constante, ¿no? Y que se venga acá. Para que sea más elegante. Esto que sea neperiano de una constante. 4K es otra constante, ¿no? Pero para que se venga este miembro. Entonces tendríamos neperiano de esa constante por todo esto. ¿Se va? Igual a 2 sobre u menos 1. ¿Está bien? Me voy a tomar otra página, creo más, una pizarra para terminar el ejercicio. Listo. Si aplico la definición del logaritmo, aquí tendríamos una exponencial a 1 elevado a todo esto. ¿Ya? Ahora digo entonces, retornando a las variables originales. ¿Qué era? Estas eran, ¿no? M era y al cuadrado, n era raíz cuadrada de x. Entonces, la expresión es la siguiente. C, n al cuadrado, dice, ¿no? ¿Qué es n al cuadrado? N a la cuarta. ¿Están de acuerdo que es x al cuadrado? Por. ¿Cuánto? U. U. Ah, y hay dos cambios, ¿no? Para que se vuelva homogéneo. Todavía no. ¿Qué era U? U del cambio de la homogéneo. Esta es U. M era igual a U por N. Y aquí ya tienes a U. U es M dividido entre N. ¿Y qué es M? Es Y al cuadrado dividido entre n, que es raíz cuadrada de x, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos la constante c por n a la cuarta, dice. N es raíz cuadrada de x a la cuarta, va a ser x cuadrado. Por, dice, ¿no? U, u que es todo esto, vamos, menos 1 al cubo. Por u, que es esto nuevamente, más 1. Y aquí tienes a la exponencial, que es e
elevado a la 2 dividido entre y al cuadrado sobre raíz de x. Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a hacer operaciones. A ver, me van a ayudar. ¿Está bien mi resultado? Directo. Constante C. Aquí vas a tener raíz de X, ¿no ve? Raíz de X al cubo. Aquí sacando otro mínimo común, raíz de X a la 1. Raíz de X al cubo por raíz de X en los denominadores va a dar raíz de X a la cuarta. Que eso va a ser X cuadrado nomás. Entonces aquí este X cuadrado se va a ir. Y lo que me queda es esto. ¿Están de acuerdo que esto es Y al cuadrado menos raíz cuadrada de X? Aquí me queda Y al cuadrado más raíz cuadrada de X igual a E elevado a la 2 raíz cuadrada de X dividido Y cuadrado menos raíz cuadrada de X. ¿Está bien o está mal? Muchachos. Está bien, ¿no? Se ha hecho extenso. Voy a detener la grabación.